يا إلهي استعنا بقدرتك والتجأنا وطلبنا رحمتك واعتمدنا ونهضنا بقوتك واتحدنا وشهدنا بنعمتك يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك يا إلهي تقربنا إليك فالسلامة والعفو لديك يا إلهي تقربنا إليك فالسلامة والعفو لديك نحن سلمنا الأمر إليك وتوكلنا إلهي عليك نحن سلمنا الأمر إليك وتوكلنا إلهي عليك يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك يا إلهي استعنا بقدرتك والتجأنا وطلبنا رحمتك واعتمدنا ونهضنا بقوتك واتحدنا وشهدنا بنعمتك يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك يا إلهي سعينا في رضاك والتجأنا إليك وفي حماك يا إلهي سعينا في رضاك والتجأنا إليك وفي حماك فاحمنا يا إلهي ومن سواك يشمل المظلوم عطفو سواك ¿Qué es esto, eh? Mira, esa piedra es grande. ¿Sí? Yo creo que... No, estamos en Colosas. فاحمنا يا إلهي من سواك يشمل المظلوم عطفو سواك يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر يا إلهي استعنا بقدرتك والتجأنا وطلبنا رحمتك واعتمدنا ونهضنا بقوتك واتحدنا وشهدنا Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que moran en Colosas. Es aquí donde nos encontramos, en Colosas. La gracia y la paz con vosotros de parte de Dios nuestro Padre. فاحمنا يا إلهي من سواك يشمل المظلوم عطفو سواك يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك يا إلهي استعنا بقدرتك والتجأنا وطلبنا رحمتك واعتمدنا ونهضنا بقوتك واتحدنا وشهدنا إليك الأمر يرجع يا إلهي وتعلم كل ما يخفي الضمير أتيت إليك تثقلني ذنوب Hacia el año 62, Pablo, que se encontraba cautivo en Roma, escribió varias cartas. Una de ellas es a los colosenses. Quiero resumir algunos detalles de esta carta. En primer lugar, le saluda a los colosenses y les dice que son hermanos fieles en Cristo. Son elogios que les hace a los colosenses. Les dice también que tienen una fe en Cristo y que viven la caridad. Luego les da unas recomendaciones. Todos estamos en el capítulo primero. Dice que
Pablo no deja de rogar por ellos. Y les dice, ¿y para qué? Bueno, pues para que vivan de una manera digna del Señor. Que le agraden en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Les dice también que estén confortados con toda fortaleza, que sean constantes en el sufrimiento, que sean pacientes y que den alegría. Luego Pablo habla de Jesús y dice, de Jesús nos viene la redención, el perdón de los pecados. Jesús, dice, es imagen del Dios invisible, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Él existe con anterioridad a todo. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El capítulo primero al final dice que se alegra por los padecimientos que soporta por los colosenses. Y dice, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ya en el capítulo segundo, les dice que hace oración y se mortifica por los colosenses y por los de la Odisea, para que sus corazones reciban ánimo y que estén unidos en el amor, y que alcance los misterios de Dios, en el cual están ocultos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Les dice también que sea ausente en espíritu, pero estoy con vosotros. Y se alegra de ver cómo entre ellos hay armonía y también la firmeza que tienen la fe en Cristo. Les recomienda que vivan según Cristo Jesús, pero con un conocimiento de Él tal como lo recibieron. Les dice que nadie les esclavice, porque en Él, en Jesús, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dice que Cristo fue sepultado y que nosotros, sepultados con Cristo, resucitaremos con Él, porque los delitos nuestros Él los perdonó. Canceló nuestra nota de cargo y la suprimió clavándola en la cruz. Dice que hay que mantenerse unidos a la cabeza, recibiendo nutrición y cohesión para crecer en Dios. Y que hay que morir en Cristo a los elementos del mundo. Ya en el capítulo tercero les da unas recomendaciones. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Mortificad vuestros miembros terrenos. Revestíos del hombre nuevo. Continúa y les dice, en Dios no hay acepción de personas. Revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y soportaos unos a otros y perdonándoos, como el Señor os perdonó. También tenéis que perdonar a vosotros. Y por encima de todo, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Y al final les dice que la paz de Cristo presida vuestros corazones y ser agradecidos. Cantad agradecidos himnos, cánticos inspirados. Y les dice, todo cuanto hagáis, hacedlo en nombre de Jesús. Y en Jesús no hay acepción de personas. Que el único amo al que se le sirve es a Cristo. Y que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Les dice también que sean perseverantes en la oración. Y que oren por nosotros, se refiere a Pablo y a los que estaban en Roma, que sean prudentes y que aprovechen el tiempo. Al final les da unos saludos. Pablo les dice que es testigo del mucho que se afana por los de Colosas, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Se refiere a Epáfras, que posiblemente es el fundador de la colonia cristiana de Colosas y que coincidió con Pablo en Roma. Termina diciendo que saluden a los hermanos de la Odisea y les dice al final, leí la carta en Colosas, que se la pasen a los de la Odisea y que ellos lean también la de la Odisea. Esta carta parece que se ha perdido. Bueno, pues este es el resumen muy simplificado de la carta a los colosenses, que merece la pena leer, porque Colosas era una población cristiana ya muy afianzada y querida por Pablo. يا إلهي
يا إلهي الحمد لك والشكر لك.